El otro día, antes de escuchar una ópera que es uno de mis pasatiempos favoritos, siempre la estudio para disfrutarla mejor. Pues bien, leyendo sobre Don Carlo del compositor italiano Giuseppe Verdi, encontré una historia maravillosa que hoy voy a compartir con ustedes. Es sobre la perla peregrina, una de las piedras más valiosas del mundo, además cargada de una fascinante y misteriosa historia, con un final inesperado. La historia de esta gema... Se ha podido seguir porque figura en varias de las pinturas más famosas del mundo. Es una perla gigantesca encontrada en el archipiélago de las perlas en el Golfo de Panamá durante el siglo XVI. El sitio se llama así por la gran cantidad de perlas que se sacaron de allí, que enriqueció aún más al imperio español a costa de la vida y la salud de los nativos y esclavizados como lo verán en otro video que les dejo al final de esta historia. Se llama la perla peregrina porque tiene forma de lágrima. Es la perla más bella del mundo y hay muy poquitas similares. Se dice que la encontró un esclavizado africano y que por eso ganó su libertad. Se cree que la perla peregrina llegó a Sevilla en 1580 y fue entregada a Felipe II. Se dejó constancia de que pesaba más de 58 quilates y entró a formar parte de la colección de las joyas de la corona española. Cada una de las reinas la lucía en un precioso engarce, siempre junto con el estanque, que era un valioso diamante de 100 quilates comprado también por Felipe II. A este impresionante dúo se le llamaba el joyel rico de los Austrias. Recuerden que en ese tiempo reinaba la dinastía de los austria hasta que fueron reemplazados hace 322 años por los borbones, que aún hoy es la dinastía que reina en España. O sea, que lleva más de tres siglos reinando. La primera celebridad en lucir la perla peregrina fue nadie menos que María Tudor la segunda esposa de Felipe II y se sabe por la famosa pintura que sobre ella está en el Museo del Prado de Madrid. El célebre Joyel Rico de los Austrias también sirvió de regalo de boda para la tercera esposa de Felipe llamada Isabel de Valois, que es precisamente la que aparece en la ópera Don Carlo de la que hablé al principio. Y también se ha comprobado porque sobre ella figura un retrato pintado por Sofonisba Anguisola, artista favorita de Isabel que era además su dama de confianza. Una copia idéntica de esta obra está también en el Museo del Prado. En 1570, Felipe II se casa por cuarta vez con Ana de Austria y a esta como que le encantaba retratarse porque aparece con el famoso joyel en varias pinturas que están no solamente en el Prado, sino en varios museos de Europa. El joyel rico de los Austrias es heredado por el sucesor al trono, o sea, por Felipe III, y vuelve y juega el joyel, que de nuevo aparece pintado en varios retratos, en especial en dos impresionantes cuadros de los reyes a caballo, pintados nada menos que por Velázquez, que también están en el Museo del Prado. Felipe lo luce en el sombrero y la reina sobre su hermoso vestido. Después, el rey le regala el joyel a Isabel de Borbón cuando ésta se casa con su hijo que sería el futuro Felipe IV. Los nuevos reyes también la lucen en sus propios retratos ecuestres, pintados también por el gran Velázquez. Se llama retrato ecuestre porque el modelo monta sobre un caballo para dar una gran sensación de poderío, como eran los reyes, o como siguen siendo los reyes. Pero Felipe IV también se volvió a casar y a su vez le regaló el mismo joyel. A su nueva reina. Y también la hizo retratar por Velázquez con las dos gemas inseparables. Pero ese cuadro no está en Madrid, sino en Viena. Después pasa a la reina del pobre Carlos II, el último de los Austrias, quien también es retratada con el joyel. Al final, dejo otro video sobre Carlos II para que vean que tengo razón cuando lo califico de pobre Carlos II. Con el reinado de este rey, Carlos II le terminó por caer la porroca al Imperio Español y acabó hasta con el joyel que terminó separado durante la Guerra de Sucesión Española. Aunque la perla peregrina se salvó del terrible incendio que arrasó con el Alcázar de Madrid en 1734. Después, la perla aparece de nuevo radiante sobre el vestido de la reina María Luisa de Parma. Que fue la esposa de Carlos IV, pintado por el gran Goya, uno de mis pintores favoritos. La preciosa perla sigue en manos de la corona hasta que llegó el hermano de Napoleón al trono, al que llamaban Pepe Botellas. Imaginen ustedes que se la robó y se la mandó a su esposa en París. Vaya, qué descarado el tipo, ¿no les parece? Y lo peor es que cuando lo tumbaron, tras perder el trono español, salió huyendo para los Estados Unidos llevándose la perla peregrina. Pero a su regreso a Francia, seguramente para no quedar tan mal, la dejó en su testamento a su sobrino Carlos Luis Napoleón Bonaparte, que después sería coronado como Napoleón III. Y adivinen qué hizo este otro descarado con la perla. Pues la vendió. Habráse visto como si fuera de él, qué falta de grandeza o no. Y no duden ustedes que se la dejaron para que quedara en poder de la nueva monarquía, la monarquía Bonaparte. Definitivamente, todos son una partida de ladrones que se creen con derecho a todo. El rey Alfonso XIII de España quiso recuperarla para su reina, pero un millonario norteamericano se la ganó en una puja de una subasta y así pasó a manos de varios multimillonarios americanos que les encanta coleccionar toda esa clase de cosas que los hacen importantes. Y cuando se creía perdida definitivamente, se anunció que la perla peregrina iba a ser subastada de nuevo en 1969. Por supuesto, la Casa Real Española... Que entonces estaba en el exilio, quiso recuperarla, pero nuevamente la perdieron. Y adivinen con quién perdieron esa puja. ¿Quién se las ganó esa vez? Pues fue un hombre perdidamente enamorado. Se trataba del actor Richard Burton, que quería impresionar a la dama de sus sueños con la cotizada joya y pagó 37 mil dólares de la época para agasajar a su adorada nada menos que Elizabeth Taylor, que esa sí sabía de joyas. Hoy la Casa Real Española lo que tiene es una vil copia a la que se llama despectivamente La Otra Peregrina, que fue heredada de su padre por el rey Juan Carlos y es así como la han lucido antes la reina Sofía y ahora la reina Leticia. Mientras que la auténtica perla peregrina en manos de la diva de divas, la incomparable Elizabeth Taylor, que si bien para las nuevas generaciones de pronto no les dice nada, los mayores de 50 la conocemos y muy bien. Y en su momento la vimos hasta en la sopa, porque pues bien, la auténtica peregrina ha caminado por senderos de mayor celebridad la diva la llevó puesta en una fugaz aparición en la película ana de los mil días después le encargó a la joyería cartier que la incluyera en el más impresionante diseño es un collar con rubíes diamantes y otras valiosísimas perlas y la transformó en un verdadero tesoro de valor incalculable y lo lució en el musical el little night music en el año de 1977. La peregrina fue de la diva hasta su muerte ocurrida en el 2011, con anécdotas de hasta que un día el perrito de Elizabeth Taylor la estaba masticando cuando se la sacaron entre gruñidos y peligrosas mostradas de diente. Por último, cuando las joyas de Liz Taylor Así le decían a Elizabeth Taylor, fueron subastadas en Christie's, la famosa casa de subastas, la peregrina se vendió a un comprador anónimo y por teléfono por la astronómica suma de 9 millones de euros. ¿Qué tal? Mientras muchos acá en América Latina aún trabajan por un almuerzo de bajas proteínas o 9 millones de euros por semejante joya. Bueno amigos, hasta aquí esta inusual crónica sobre la historia de la perla peregrina. ¿Qué te ha parecido este que parece un cuento de hadas? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo los dos videos que antes te anuncié: uno sobre la pesca de perlas en la colonia y otro sobre el pobre Carlos II, el último rey de la dinastía de los austrias en España. ¿Cómo no iban a arruinar el imperio entre malas administraciones y compras de joyas tan caras? Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!